¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su cápsula de salud funcional y el día de hoy vamos a hablar sobre gastritis. Gastritis. Causas varias. Pero vamos a entenderlo de raíz. En sí, lo que la palabra gastritis significa inflamación de la cubierta, en este caso del estómago, el revestimiento del estómago. Y al hablar de gastritis es inflamación de esa recubierta. Típicamente hemos escuchado que la gastritis se genera por una bacteria. En este caso le atribuyen gran porcentaje a la Helicobacter pylori. Pero hay que pensar bien esa parte y a ver, vamos a cuestionarnos por qué le pusieron ese nombre. Helicobacter pylori. Han escuchado el píloro, una parte de nuestro estómago. Y sucede que ahí es donde se aloja. Entonces, no podemos pensar que debido a que es propio del lugar, pueden estar existiendo condiciones que están afectando, vamos a decir, a su medio ambiente. Y entonces, esta está proliferando, ¿ok? Como cualquier persona que tiene hambre, pues mientras tenga comida en su casa o en su alacena o en su refri, okay, pues no va a haber gran problema. El problema va a venir cuando no haya comida en su casa, pues tiene que salir a buscarla. En ese caso nosotros vamos al súper o vas a casa de un amigo o vas a un restaurante, sí, o sea, pero la bacteria no tiene opción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues trata de sobrevivir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a costa de quién? A costa de nosotros. Y entonces ahí es donde los estudios nos dicen, ah, la causa de la gastritis se la atribuyen a la bacteria. ¿Pero es en realidad la bacteria o son otros factores los que están contribuyendo a que su medio ambiente se vea alterado por verlo así? Y entonces esta se está viendo manifestada y como consecuencia te está afectando. Pues bueno. Eso se los dejo como tarea para que lo consideren. Pero está científicamente comprobado que así es, ¿ok? Porque un gran porcentaje de la población lo tiene y no padece ninguna gastritis. Entonces eso es algo que tenemos que ver, a ver, ¿por qué a ti sí y a mí no? ¿Ok? Porque hay otros factores dentro de ti que están contribuyendo a que esa bacteria en particular te esté afectando. Por el otro lado, también conocemos que existen lo que son ciertos tóxicos, como por ejemplo el alcohol o el cigarro o la cafeína o ciertos alimentos que están industrialmente procesados, incluyendo los medicamentos que ellos mismos lo reconocen, que contribuyen. Pero aquí lo que tenemos que hacer es pensar cómo están contribuyendo a esa causa. Bueno, pues en sí lo que están haciendo es están alterando el pH gastrointestinal. En este caso, del estómago. Hay que tomar en cuenta que el estado natural del estómago es ácido, no es alcalino, es ácido. Ese es el estado natural del estómago. ¿Por qué? Porque así lo requiere para poder desdoblar todos esos alimentos que tú introduces. ¿Okay? Entonces, la nariz no está arriba de la boca por casualidad. Sucede cada vez que tú acercas algún alimento, ya sea sólido o líquido, las células olfactoras detectan qué tipo de alimento estás a punto de introducir y comienzan a preparar a todas esas enzimas y ácidos que son requeridos para desdoblar a esos alimentos, digerirlos y absorber adecuadamente todos sus nutrientes. ¿Ok? Entonces, si por un lado tú piensas, ok, y les voy a poner la siguiente situación, yo estoy consumiendo algo, a la vez mi nariz está detectando qué tipo de producto estoy a punto de introducir, comienza a segregar esos ácidos, pero inmediatamente después lo diluyo con el trago de alguna bebida. No estoy permitiendo a mi estómago en este caso que llegue al nivel de acidez necesario para poder desdoblar adecuadamente los nutrientes. Entonces, tengo un nivel de acidez bajo.
Y ese nivel de acidez bajo comienza a crear que ese alimento no se desdoble adecuadamente y entonces retarda el proceso de lo que es la digestión. Más que hay que también tomar en cuenta todo lo que le sigues echando, ¿okay? Tanto la calidad como la cantidad. Esto en sí comienza a generar un desbalance en el sentido de que tus hormonas no comienzan a funcionar de acuerdo a lo que deben de ser estimuladas y darte el sentido de la saciedad. Porque todos esos pasos se ven interrumpidos o se ven afectados. Y entonces te trae toda una cascada de problemas que después tú dices, ¿sabes qué? Traigo indigestión y traigo gastritis y me duele y me arde y me está generando inclusive reflujo o me está generando distensión abdominal o estoy eructando a cada rato o no puedo recostarme o siento un nudo aquí, inclusive puede llegar a la náusea, el vómito. Entonces, ¿qué necesidad de mitigar esos problemas con mecanismos artificiales, en donde pues yo no les resto mérito? O sea, sí manipulan, ya sea inhibiendo o bloqueando los procesos propios del organismo, pero no están resolviendo tu situación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si me escucharon bien, estuve mencionando sensores, estuve mencionando el pH del estómago. Entonces, ¿quién regula todo eso? Lo regula el cerebro a través del sistema nervioso. Y en este caso, la digestión se encarga de lo que es el sistema nervioso del parasimpático. Ese está primordialmente activo cuando nosotros estamos en reposo. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual se dice, ¿verdad?, que después de comer, no te metas al agua. ¿Por qué? Porque cuando estás en el agua, tu cerebro detecta, bueno, pues que tú tienes que aguantar la respiración, mantener ciertas actividades esenciales para no ahogarte, ¿sí? Entonces, tu cerebro tiene que elegir entre si digiero o no digiero. Entonces, esa es la razón. ¿Por qué? Porque en reposo funciona mejor nuestro aparato digestivo, porque el parasimpático es quien se encarga de eso. Y resulta que el parasimpático, quien lo coordina y lo controla, es el cerebro. Cuando estamos hablando del parasimpático, estamos hablando de nervios craneales, incluyendo el número 10, que es el vago, el nervio del vago, y de nivel sacro, los inferiores. Entonces estamos hablando desde mero abajo. Y si somos aquellas personas que probablemente tenemos problemas en columna, pues puedes estar contribuyendo a mi gastritis, definitivamente. Y si yo soy una persona que he ingerido diferentes fármacos o diferentes cantidades de estilo de alimentos procesados por la industria, ¿puede estar eso contribuyendo? Definitivamente, porque recuerda que nuestro cuerpo está diseñado para digerir y aprovechar lo que la madre naturaleza nos da. Entonces, cuando tú estás utilizando químicos, eso está afectando lo que es los procesos naturales de tu organismo. No está permitiendo que funciones adecuadamente. Entonces, a lo que te quiero llevar con esto es, atiende de raíz la causa de todos tus padecimientos. No andes preguntando qué es bueno para la gastritis, qué, ya sea un método natural o que ya sea un método artificial. No se trata de atender el síntoma, se trata de atender la raíz causa del síntoma. Y ustedes lo que tienen que hacer es ver al síntoma como un foquito en el tablero del auto. Ese foquito te indica que algo está existiendo. Vamos a decir que hay una llanta que tiene la presión baja, o que el tanque de gasolina está un poco bajo, o que se está disparando lo que es la temperatura del motor, o que el nivel de aceite se encuentra bajo. El problema no es el síntoma o el signo que te manifiesta el tablero. El problema es lo que te está indicando que está atrás, el problema. Entonces, ¿qué es lo que tú haces en tu auto? Tú lo que tú haces es resolver. Le echas aire, le echas gasolina,
le echas anticongelante o le aumentas lo que es el nivel o le cambias el aceite. Pero eso es lo que haces, atender de raíz el problema que está indicando tu auto. Igual hazlo contigo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí los esperamos para resolver y recobrar su estado natural de salud.